cívica se resume muy rápido, es transparencia y es participación. En banca cívica todos los clientes tienen derecho a conocer cuál es el beneficio que la entidad financiera está obteniendo con ellos. Y desde ahí tienen también el derecho a participar, a elegir a qué proyectos sociales quieren destinar parte de ese beneficio, a elegir a qué proyectos concretos quieren destinar el beneficio que Caja Canaria obtiene de ellos. El movimiento asociativo en Gran Canaria, que siempre ha sido un movimiento pues, de gran calado y con gran movilización, a este tipo de iniciativas que precisamente lo que promueve es la participación y la implicación de los proyectos sociales en nuestra vida diaria, está siendo todo un éxito. Los canarios están entendiendo perfectamente que gracias a este modelo, tú eliges, tú decides, su vida personal, su vida financiera puede vincularse a los proyectos sociales por los que se apasiona, por los que vive y a los que quiere. La verdad que estamos muy contentos gracias a toda esta iniciativa y a todas las personas que nos apoyan día a día. Realmente es un apoyo enorme para nosotros y para todas las asociaciones que están aquí. Es una parte del dinero que destinan que nosotros elegimos a quién podemos dárselo. Bueno, y nos parece una iniciativa bastante buena. Y al igual que tuvimos bastante éxito el año pasado, esperamos que con este también nos pase lo mismo. Ha venido bastante gente a hablar con nosotros, a preguntarnos sobre los perros, a interesarse. O sea, que ha ido bastante bien. Yo creo que este tipo de encuentros, este tipo de ferias es una buena manera de presentar conjuntamente todo el tipo de asociaciones y clubes para que la gente lo tenga a mano y sepa más o menos dónde elegir. Nuestro club de vela es como una escuela de vela itinerante para enseñar a niños y niñas de las islas y bueno, y adultos también. Hacemos varios clinics durante el año y bueno, les enseñamos a practicar nuestro deporte. Es un momento donde podemos ver que la gente que es solidaria y que puede contribuir a financiar un poquito más con su dinero y con sus aportaciones los proyectos. En Banca Cívica y en Caja Canarias saben todos los años cuánto gana la entidad financiera con ellos, saben cuánto Caja Canarias gana con ellos y participativa porque pueden tomar decisiones que tienen trascendencia social, además de trascendencia financiera, decisiones acerca de a dónde aplicar cada año el beneficio que Caja Canarias genera con ellos. Al final Banca Cívica es un conjunto de una comunidad, como lo llamamos, de entidades sociales, de ciudadanos, de clientes y de la propia Caja Canarias, ¿no? Una comunidad de ilusión, pero donde se toman decisiones que tienen impacto real. Las entidades están aquí porque saben que van a poder conseguir financiación para sus proyectos, saben que cuanto más ensanchen la comunidad de personas que, siendo clientes de Caja Canarias, les apoyan, van a poder echar adelante más proyectos y los clientes y los ciudadanos se sienten partícipes del resultado de la obra que hacen esas entidades sociales. Y la Caja, por supuesto, como motor y como intermediaria de toda esta comunidad, ¿no?